Me tiró una crema. Mi papá está en su mano. Ten. Oigan, ando aquí acomodando la ropa que lavé y quería organizar esa canastita que tenía una telita y no sé, creo que se tiró una crema y se la quité para lavarla y pues la estuve poniendo en una de esas. Ahí es donde guardo desodorantes, cremas o spray para el cabello, aceites extras fuera del baño porque se me hace fácil tener cosas acá para cuando esté, cuando no me haya bañado, voy y las busco acá y cuando me bañe voy y las busco en el baño. Estoy todo al revés, pero bueno, así es como me funciona a mí. Necesito guardar también esta ropa que me quedó aquí. Nomás que esta ropa la uso como pijama, entonces no me queda mucha ropa. Siento que he subido de peso bien rápido, así que me voy a tener que poner las pilas. Al ratito me voy a ir a hacer una agua de chía. Voy a ponerle blueberries y tal vez voy a la tienda para comprar fresas. Voy a ir allá abajo, voy a ir a hacer unos chilaquiles que los niños quieren comer chilaquiles. Después voy a llevar a Stray con sus amigas. Y sí. Ojalá y que nos vaya bien este día. Supuestamente yo ayer iba a organizar el zinc y todo eso, pero ya no me dio tiempo. Pero ya me siento más tranquila porque la carpeta está limpia. Puse a secar mis brochas, se acabó la batería. Ahorita las voy a guardar, nada más que las tengo aquí para que se terminen de secar. Mommy, what's your ponies? Two ponies, okay. One yellow, one pink? Yeah. You like quiet? What? Le eché de más aquí. Are you wearing pink? What color are you wearing? I'm wearing a swimming suit and pink. But crocs. What color? Huh? Oh, that's blue? That's blue. You're not wearing yellow. Uh-huh. Where? On the clock. Those are not yellow. Oh yeah, the sun? Is that a sun? Yeah, that's a flower. I thought it was a sun. Yeah. Bueno, pues ya terminé de peinar a Mia. Ahora me voy a peinar yo, me voy a poner desodorante. Bueno, Native, me encanta este desodorante, se lo recomiendo. También quiero probar el Luma desodorante, pero quiero que se me termine este porque luego compro otro producto y compro otro y compro otro y ahí se van quedando, no sé si les pasa. Huele bien rico también este. Huele como fresco. Me voy a poner este. Se ve muy manchado esta vez. Vámonos. El día de hoy, ya saben, me voy a poner un poquito de plus, pero no me voy a maquillar. No me siento con ganas de maquillarme, así que hoy no. Miren, me traje este producto de NYX, The Brow Glue, y es la única que voy a utilizar el día de hoy. Y me puse estos lentes que compré en Shein. Me encantan. Bueno, vámonos. ¡Ey! ¡Vénganse, niñas! ¿No van a agarrar más? No. ¡Ey! Ah, ya viene lista, yeah. La muchacha. ¿Y la mía
Ya vienes bien cargadita, señora. Esto lo quiero para... Te dije que está pesada. Venimos por mi mamá supuestamente y nos quedamos. Ahora sí, por fin salimos de la tienda del Dollar. Duramos como que una hora y nomás fui rapidito. Pero compré muchas cosas para el trailer. Mariposas. Porque le dije a mi papá que íbamos a lavar la carpeta de allá de la sala y dijo, ok, pues yo voy a la tienda mexicana. No, ya que era mejor, tráigamelos, yo los dejo en la feria. Y usted no, que ya le está dando flojera, entonces ¿para qué lo vamos a llevar? No, dice, tal vez me meto también, por eso. Sí me dijo que si que tenía ganas. Me servía ir a la... No nos abre nadie. No, no debe haber a nadie. Ay, llévesela, llévesela. Abre la puerta que nadie nos abre. Dale, dale. Ahorita voy a llevar un martillo. Mi papá está en su maca, miren. A gusto. Muchas calabazas. Ayúdame, like a zombie. I'm be turning right. Creo que agarré demasiado. Mira, échate. Ahorita le voy a echar más. ¿Huele a baby, verdad? Yeah. I don't like that. Se va a quitar ahorita. Let's wait out to me. Mommy, Dad. Are you turning white like this, like a... Look at this arm. Turning white, this like a... Turning pale. You're turning like a... Turning pale. I'm turning pale. You're this like ya vamos, tata. Volteate. Vamos. ¿No quieren cookies? No. Aunque las voy a llevar y si se les antoja ya no les voy a dar, ¿eh? Si van a querer, allá. Así se va a meter con todo y... No, nomás. Va a llevar, voy a llevar un lazo. Y están jugando el lazo y le jalo. No, ya va a ir por su chor. Sí, una vez. Come here. Come here, faltas tú. Sí, ven. Adiós, ven. Ey, si no te pones crema de sangre. Alía, te falta que te eches en los pies. Oh yeah, I'll do that. I... Oh gosh. This feels good, huh? Mm-hmm. 1,000 calories day. Calories? ¿Tú trajiste tu toalla? Te dije que trajeran tu toalla. I didn't bring my toalla. Why not? Because Nana, me no trae my toalla. Oh, vea. It's like the ahí dog. Está una. Mía. Ooh, that's you for messing with. ¿Qué dice, no? Ya está pasando saliva y piensa. Clarines. Claro. Sí, que tronó, así. ¿Sima? Mira, ya está lista para la alberca. Y Alía también. ¡Ey! ¡Vengan por su pedazo de sandía! ¿Está rica? Ten. ¿You want? ¿Más buena la de ella? No. Quiere agarrar la grandotota, ¿verdad? She wanted the whole thing. Ten, agárrate un plato para que no andes tirando gotas por todos lados. Quiere la más grande, pero Tata no le cortó hasta atrás. Oh, allá se lo cortas tú. Ya la vi, le dije a mi mamá que usted la hizo un merjurje. No. ¿Tú quieres? ¿Está tibia todavía, pero no la hice? Vamos a cogernos esta rica sandía que nos dio mi papá. ¿Está rica? ¿Tienes miedo de mancharte, Edo? No. Sí. ¡Oh! ¡Mis calabazas! ¿Qué más te vas a llevar? Mira, cabrón. Y luego la tele. Acá están las calabazas, pero
No me voy a llevar toda esta bolsa. Está muy grande. No, nomás quiero como unas 5. No echar a perder. Ándale. Como que me comí esa sandita y me dio como sueñito, ¿eh? Me está viendo calabaza, no creo que. Neta que me dio como sueño. Me cayó pesada la sandía. Y luego me queda a dar sueño. Creo que se subió el azúcar también, ¿no? Sí. Voy a ver qué me va a dar mi mamá más, porque vengo para acá y me quiere regalar cosas. Sequito, sequito, porque estaban aquí en el... No, fíjate que a este le vas a tener que dar la vuelta. Sí, estamos acá. O ponerlo allá, mira, ahí donde está la esta, ay, la troco. Lo dejo que se seque, no lo ocupo. Este ya está. Mi apato, ven. Have a good day. Pórtate bien, ¿ok? Bye. No, ya me voy. Voy a ir a lavar eso. Ya venimos por nuestro Dutch. ¿O cómo se llama? Dutch. Dutch. Pedimos el Rainbow con soft top. Me quema la garganta. ¿Que te queme en el pecho? No, me duele la cabeza. A mí nunca me duele la cabeza, a mí me pega en el pecho. Ay, tú, mira. Miren cómo se miran las nubes. Se miran bien, bien, bien. Se miran bien azules bonitas. Pues ya, supuestamente ya terminamos. No se miran las líneas porque anduvimos pisando y todo eso. Pero ya, ya terminamos. Ya pusimos un ventilador allá. Y luego pusimos otro ventilador aquí.
para que mañana amanezca seco ya para poner todo. Mira los chilaquiles que quedaron. Vamos a mango. Pues ya no hay, no sirvieron. Buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, hoy estamos al otro día y ya estoy lista. Las niñas se quedaron allá en la casa con mi mamá. Mi papá las llevó a un parque a ver los patos, me mandó fotos y quiere ir otra vez a la alberca. Así que vamos a ir a agarrar algo de tomar y después vamos a pasar por ellas. Oigan, me iba a poner esta, pero ya le leí aquí y yo ya me lavé la cara y me puse crema. Así que me voy a esperar hasta mañana. Ni modo, así vamos a andar con los ojos de raccoon. Yes, sir. Baja, bebé. Baja, bebé. ¿Qué quiere, niño? Oigan, ya me terminé de arreglar. Creo que esa pestaña se está cayendo. Tengo que acomodarla antes de que no se... Es que estas pestañas no me gustaron, están muy, muy aguadas. The lash line y todo eso no me gustó para nada. Pero bueno, ya me terminé de arreglar. Uso tap porque siento que ya estoy gordita. Y pues para tapar la lonjita, ya saben. Me iba a poner un bodysuit negro, pero me siento como inflamada. Así que me voy a poner esta playera. Me puse estos aretes. Me puse unos brillitos en la ceja. No sé si se alcanza a ver. Delineador, pestañas. Y no me puse nada de base. Más que así. Así me voy a quedar todo el día. Hasta mañana me voy a maquillar. Ya pegué la luz de aquí, pero ya me acomodé mi pestaña. Me voy a poner estos lentes. No me acuerdo dónde los compré. Tal vez en Shein. Me hice el cabello así como wavy. Bueno, me gustó porque me miro diferente. Se me mira la cabeza así de grande. Bueno, vamos a ir a Home Depot. Porque vamos a ir a buscar una pintura. Para pintarle en los detallitos donde se cayó la pintura. Donde pusieron estos niños cuadros. Donde se ponen las teles. Pues todos los lugarcitos esos donde uno pega clavitos y eso, y entonces pues se queda un poquito de pintura, así que... Pero miren, aquí tengo la carpeta, todavía no la he puesto. Al ahí solamente puso los sillones, pues... allá. Vamos a ir aquí a agarrar un boba y después vamos a ir a Home Depot. Home Depot. A ver. ¿De qué es, dijiste? Alay agarró coco y yo agarré taro. Miren, está saborita. Es ok. No sé tan bueno, pero no sé tan malo. No, como que lo hacen con una base de polvo, no de líquida, ¿verdad? The boba tastes good. Eso sí, te lo voy a... ¡Puro boba me sale! Sí. Bueno, vamos a Home Depot por la pintura. ¿Verdad que no está tan bueno? It tasted better yesterday. It's because you walked. O le falta un ingrediente. ¿Esa es la que te dio el muchacho o esa es la que agarramos nosotros? Ustedes. Somos más chingonas. ¿Pero esa es la que te va a hacer o te va a hacer la que él? Va a hacer una que... Pues esta combina bien. Pero ya secándose. ¿Pero ya tenemos para pintar? Pues nomás con una brochita yo diría, ándale con un rodillo. They sell them at the Dollar Tree.
Okay, because we don't need a lot. ¿Tú qué traes frío? Oh, pobrecita, José. My heart is cold. Ese me gustó más. ¿Algo más? Ya el muchacho nos ayudó y vamos a esperar 10 minutos para que esté la pintura lista. Estrella tiene frío y pues se sentó allá. Ay. Bueno, vamos a esperar. Ya vamos. A ver, enséñamela. Miren, esa es la pintura que agarramos. Y vamos a comprar aquí unos mangos que el señor está vendiendo. Vende fresas y vende mangos, pero vamos a agarrarle una cajita de mangos. Which ones do you want? Se miran bien buenas las fresas también, pero... ¿Los mangos, primo? Sí. ¿De cuál? ¿De esta? Solo tengo dos cajas más. Sí, esta. Bueno, ¿estos son más? ¿Estos son más chiquitos o qué? No, no sé, ¿de cuál escoge usted? ¿Esta? ¿Eso? Ya. ¿No viste si estaba el algodón ahí adentro? Sí, ahí está atrás. Oh, ok. Oh, ya, yeah. Se miran bien gorditos. Bien, los riquísimos. Mira. ¿Si viera? Venimos aquí a la tienda del dólar porque vamos a comprar eso para pintar. Los lentes que me encontré en la tienda del dólar. La Lía querían que ir aquí al parquecito. Por eso se cansó. Ya bajé mi silla y me puse ahí en la sombrita. Dice, ya, vámonos, dijo la Lía, porque quiero ir al baño. Vamos a comer un caldito de chicken. Caldito de pollo. En la casa van a ¿qué hizo mi mamá? Un limón de ese. Ese es el limón Colima ese. ¿Cuál casa? La allá nomás ver. ¿Mi casa? Ah. Que ya traían uno para plantar. Quesadillas. Yo hice quesadillas, pero la chiquilla no quisieron. ¡Mía! ¿Este dónde lo agarró? ¿Qué? ¿Este queso dónde lo hizo? ¡Hi, baby! ¡I love you! ¿You wanna come home? ¿You wanna come home? Ya se va a meter. Bien poquita y. Bríncale pues, bríncale. Brinca. No. Tiene que cargar, hermano. Tiene, pero como que tiene frío ya. Se fue allá, anda. Ya llevan su terroncito. No, sí, te trae. El güerito y no. Mañana ya. Ah, oh, no, ¿eh? Mira, ahí va una hormiga que va. Les puse baking powder. Oh no, baking. Baking soda y azúcar. Ya la sacamos de la alberca. ¡Mía! ¡Hi! They have a medium mango pineapples. Okay, let me get a. Spicy chicken deluxe. Okay.